Después de un año de investigaciones, la policía capturó en Medellín a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes al parecer buscaban alianzas con algunas bandas que delinquen en la ciudad. La captura de alias El Tigre y Salín en Pilarica y en la Loma de los Bernal, respectivamente, sería la muestra de las presuntas alianzas entre el Clan del Golfo y algunas organizaciones delincuenciales de Medellín. Venía haciendo coordinaciones con diferentes estructuras criminales de la ciudad, generando alianzas estratégicas para el narcotráfico, la extorsión. A los aprendidos también se les indica del atentado en mayo de 2017 a una patrulla de la policía en Pajarito. Allí resultaron heridos dos uniformados y a uno de ellos le debieron amputar una pierna. Pues se ha comprobado que verdaderamente existe una comisión. Esta comisión estaba conformada por esos individuos que tienen una intención muy clara de generar alianzas estratégicas con estructuras que son de la ciudad y que tienen presencia en la ciudad. Estas alianzas están relacionadas precisamente para defender intereses en materia de narcotráfico. El Tigre y Salín, de igual forma, son señalados de haber participado en el homicidio de un conferencista el año pasado. Por homicidio, por extorsión, por desplazamiento forzado, entre otros delitos. Según las autoridades, ambos detenidos tendrían injerencia en Altavista y en San Antonio de Prado.